Muy buenas a todos, bienvenidos a Cómic e Ilustración. Y en esta ocasión aquí tenemos mi libreta. Bueno, voy a enseñaros el Inktober, ¿vale? Algunos vídeos ya los fui subiendo. Pero ahora os voy a enseñar, bueno, voy a aprovechar ya que voy a hacer el vídeo. Y voy a enseñar desde el principio, ¿vale? Son cosas del año pasado y demás. Sobre todo en este mes es cuando más cosas he hecho, ¿vale? En la libreta, vamos. Es un dibujo del año pasado. Hay algunas cosas que también hay vídeos en el canal, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un Daredevil. Vale, voy a ir enseñando un poco así rapidito. Esto hay un vídeo en el canal. Vale, aquí tenemos otro dibujo. Este hay un vídeo de entintado. Este también está en el canal, el vídeo. Este hay también cosas en el canal. Bueno, voy a ir enseñando rapidito. Hay veces que bueno, que en nuestras libretas pues tenemos más o menos ganas. Esto es un Goku a mi estilo. Un Capitán América. Vale, por ejemplo, hay días que a lo mejor tienes más ganas, añades más detalle. Hay otros días que a lo mejor dices, bueno, este es un esbozo, está sin terminar. Este, por ejemplo, pues lo hice en la calle, un día que estaba esperando. Este está sin terminar y bueno, la verdad que no está muy cuidado. Tendría que borrar y volver a hacerlo. Este día no tenía ganas. Por ejemplo, se nota en cuando veáis que a lo mejor me ponga a entintar y salen cosas así anchas, de pincel y demás. Como todo esto, es que ese día a lo mejor no tenía muchas ganas. Este está sin terminar. Este, bueno, era un dibujo rápido que está sin terminar también. Tengo que arreglar algunas cositas. Este día, por ejemplo, no tenía ganas. Fue el día. Esto es ya del mes de octubre. De aquí adelante es todo el mes de octubre. Vale, este día quería empezar el Inktober y tenía una idea y no tenía ningunas ganas. Entonces, pues, lo hice rapidito. Vaya. Y bueno, por ejemplo, este es el primer Inktober. Vale, lo que ya sí que era. Que hay un vídeo en el canal, ¿vale? Este era el segundo Inktober, que tampoco tenía muchas ganas. Y a partir de aquí ya sí que empecé a darle caña. Por ejemplo, este es el tercero. Aquí sí, bueno, este día tenía más ganas y tal. Y ya a partir de aquí empecé a darle caña. Este es el cuarto. Este fue un dibujo simplemente que hice el día 4. No, no es un Inktober, ¿vale? Este es el Inktober del día 5, que ya empecé a dar color. En algunos. Este fue otro dibujillo. Sobre todo, por ejemplo, siempre me preguntan también por materiales. El color son rotuladores Copic, ¿vale? Y bueno, si cogéis una libreta o cogéis una hoja, sobre todo poner unas hojas detrás. Ahora os enseñaré mis hojas que tengo aquí. Un par de ellas, ¿vale? Un par de hojas detrás de esta página. Sobre todo porque esto, como veis aquí, calca. Y la hoja de detrás se te puede llenar de puntitos o de manchas, ¿vale? Entonces esa hoja no sirve. Como esta. Esto me pasó a mí, no me olvidé de ponerlo. Y aquí pegué otra hoja que hice. Bueno, pues este es un. Perdón. Un Inktober del día 6, ¿vale? Aquí se ve, no sé si se ve en pantalla. Pero bueno, es un Luffy a mi estilo. Al color también con rotuladores Copic. Bueno, esto es un dibujo de Luke Cage. Esto no es Inktober. Esto es un dibujo de Obelix a mi estilo. Que tampoco es Inktober. Esto lo hice el día 6 también. El día 7 hice. Esto sí que es Inktober. Lo pone aquí, es que. Justo, aquí arriba. Este es un. Bueno, un Naruto a mi estilo. También a partir de aquí me puse a hacer dibujos también para Halloween. Este es un Chucky. Bien, aquí tenemos un Ryu. También este es el Inktober número 8. El Inktober número 9 me dijeron. Bueno, recibí algunos comentarios y me dijeron que hiciera uno de One Punch Man. A mi estilo. Este es el Inktober número 10. La verdad que este día no tenía tampoco muchas ganas. Como veis, ya digo que siempre que intinto así es porque el día no tengo muchas ganas o no tengo tiempo y lo hago rápido y tal. Este es el Inktober número 11. Más currado, como veis.
El Inktober número 12, un amigo me dijo también que hiciera algo de Pokémon a mi estilo. La verdad que este día tampoco tenía muchas ganas y quedó un poco así. Bueno, esto fue mientras veía de nuevo Daredevil, que me he visto la serie dos veces, completa, las dos temporadas. Y bueno, mientras lo veía, pues me puse a dibujar. Este fue el Inktober número 13. Como veis, hay días que hago 3, 4 dibujos y hay días que solo hago uno. Este, por ejemplo, Capitán Salami en el Inktober número 14. Este también aproveché el Inktober y Halloween. Este es el día 15. Y bueno, es Halloween, Michael Myers. Como veis, aquí está todo entintado. Se ve un brillo por las luces, ¿vale? Pero es que si quito la luz no se ve bien. Bueno, y con sombreado con rotulador Copic, con grises fríos. Está la escala de grises fríos y grises cálidos. Este está el vídeo en el canal, ¿vale? Es el Inktober número 16. Bueno, también de esa semana estuve volviendo a ver Daredevil, la segunda temporada. Y aquí tenemos un Frank Castle. Este no hay vídeo, ¿vale? Creo que lo hice el mismo día. Y bueno, es todo con Copics y con algo de pintura, ¿vale? Esto es, pues son manchas de salpicados, ¿vale? Y este también lo hice en plan Halloween. Este, Inktober número 17, Halloween 2016 también. Y bueno, aquí tenemos un Freddy. Este, hay un vídeo en el canal en el cual lo estuve entintando y coloreando. Me parece que el dibujo no, el lápiz no. Bueno, otro de Halloween, en este caso las niñas del resplandor. Este sí que lo tenemos en el canal. La verdad que este día no tenía tampoco muchas ganas. Y me quedé sin tinta en el Pentel. Y lo tuve que entintar a base de pincel y tal. Y la verdad que no tenía demasiadas ganas. Bueno, aquí estamos. La niña de The Ring, la niña del pozo. Aquí tenemos a Immortal Joe de Mad Max. Esto tampoco. Bueno, sí, este fue el Inktober 19. Pero este fue Halloween, ¿vale? Que simplemente lo hice por. Fue el mismo día, el 19. Tenemos el payaso de It. Y bueno, aquí el Inktober número 20. Que es un. Bueno, un dibujo de Guardianes de la Galaxia. La verdad que el día 19 me parece que fue cuando salió el tráiler. Y bueno, me dieron ganas y lo hice. Halloween 2016, el mismo día. ¿Vale? Aquí tenemos un alien. Todo el color son rotuladores Copic, ¿eh? Bueno, este sí tenemos el vídeo. Halloween 2016. De. Bueno, una enfermera de Silent Hill. Bien, el Inktober número 21 es un dibujo del zorro. Un poco así, a base de sombreados. Sin terminar la línea y tal. Bueno, y hice también uno de Halloween 2016 de la niña del exorcista. Aquí lo veis. Todo es rotuladores Copic y tinta. Aquí el Inktober número 22. Aproveché también para hacer uno de Halloween. Que es el. Bueno, el guardián de la cripta. El que contaba la historia de historias del terror y tal. Bien, el Inktober número 23 es un Ken, ¿vale? Ya habéis visto antes un Ryu, este es un Ken. Este mismo día hice también un dibujo de Halloween, que aquí tenemos a Nosferatu. Para el Inktober número 24 hice una Wonder Woman. A ver, que me salto una hoja. A ver. Vale, pues este fue. Uy, perdón. Este, a ver, era el Inktober 24. Este fue el Inktober número 25. Lo que pasa que no lo. Bueno, lo escribí aquí, pero al final lo tapé con la tinta y lo dejé así, sin poner nada. Que es un dibujo de Frankenstein. Solo tinta. Bueno, también sacaron el primer capítulo de The Walking Dead y me dio ganas de. Bueno, de la séptima temporada, por supuesto, y me dio ganas de hacer un zombie. Pues aquí está, el mismo día. Luego, el interior número 26, hice el mono del anís del mono de aquí de Badalona, que es la estatua que está en la playa, en el puente. Para el interior número 27 hice un Drácula, aprovechando también de un dibujo de Halloween.
para el Inktober número 28, ¿vale? Que ya se acercaba ahí Halloween, pues hice la calabaza saliendo de la tierra. Y luego el mismo día, pues hice el Jigsaw de Saw. Bueno, el día 29 hice un dibujo solo a tinta, jugando mucho con los negros y los blancos. El día número 30, ¿vale? Hice el Inktober este de Gladiator. My name is Gladiator. Vale, y para el 31 hice pues un especial. Como podéis aquí ver. Ya era el día de Halloween y hice la cena de Halloween. Bien, y ya después del día 31, ayer, día 1, hice este de Uniwok. Pues mira, me dio ganas de Star Wars y mira. Y aquí, como veis, esto es lo que os decía, para que no os calque, ¿vale? Yo suelo poner dos hojas, ¿vale? Porque a veces calca hasta la segunda. Entonces, para que no se manche de ninguna manera, poner dos y no hay problema, ¿vale? Pues bueno, amigos, hasta aquí lo que va de mi libreta. Espero os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado y nos vemos a la próxima. ¡Hasta pronto!